Amigos, y en lo adelante, los programas de ayuda social que ejecuta el actual gobierno para contrarrestar el impacto del COVID-19 en las familias vulnerables como son Comeres Primero, ILAE, que es el incentivo a la asistencia escolar, el bono gas y bono luz, serán extendidos hasta final del año por las autoridades económicas encabezada por el presidente electo Luis Abinader Corona. Los programas FASE y PATI continuarán, aunque será el nuevo mandatario quien informará en su discurso de toma de posesión como nuevo presidente constitucional si mantendrán los mismos nombres a partir del 2021. Al hablar para Listín Diario, el nuevo ministro de Economía, Miguel Seara, afirmó que el gobierno de Abinader mantendrá hasta diciembre todos los programas de ayuda social, porque su promesa ha sido que nadie se muera por falta de atención de salud y por falta de tener un medio de vida. Se trata, dijo el futuro ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, de ir cerrando la brecha. La diferencia del ingreso de una familia promedio de 4 personas y el ingreso promedio, que es de 7,000 pesos. Indicó que los 4 programas Comeres Primero, ILAE, Bono Gas y Bono Luz promedian una ayuda de menos de 1,500 pesos a las personas, y Seara Hayton recordó que esa siempre ha sido una promesa de Abinader Corona. Antes del COVID-19 se hablaba de elevar esa ayuda de 1,500 a 3,000 pesos, lo cual se contempla hacer para el 2021 con el próximo presupuesto. ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo valora usted la propuesta de Abinader de aumentar el ingreso de la tarjeta Solidaridad de 1,500 a 3,000 pesos? Tus opiniones déjamelas aquí debajo en la caja de los comentarios. También sostuvo que aún con las precariedades de ingresos por impacto del COVID-19, se puede gastar mejor, y por eso se busca eliminar duplicidades e ineficiencias para mantener la prioridad, que será la salud, y luego sostener los mismos programas de ayuda social. También aseguró que las autoridades del nuevo gobierno nunca han visto conflicto en salud y economía. Esto es todo por el momento. Más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.